Buenas tardes. Por la demora. Fui al departamento que me iba a demorar unos 10 minutitos por temas personales. Ya en unos 2 minutos conecto la cámara y iniciamos. Muchas gracias. Listo, no hay problema, ingeniero. Bien, ahora sí, compañeros, muy buenas tardes con todos. Primero quiero ofrecerles una disculpa por la demora el día de hoy. Tuve un pequeño inconveniente con el tema del tráfico y lastimosamente no pude llegar a tiempo a mi oficina. Vamos a retomar las clases haciendo un poco de memoria de lo que habíamos visto en las clases anteriores. La última clase estábamos tratando el tema de azimuts y rumbos. Habíamos verificado un poco con un ejemplo, práctico que estábamos realizando el trabajo aquí en la pantalla. Voy ahorita a compartirles la presentación referente al replanteo de curvas viales y posterior a ello vamos a acabar el trabajo que estábamos realizando posterior. Vamos a concluir con el ejercicio. Espero que retomar el hilo de la clase lo más pronto posible. Ahorita voy a compartir pantalla, por favor. Bien. ¿Me ayudan verificando que se ve la pantalla? Sí, se observa. Ya, gracias. Entonces, al hacer nosotros un recuento de las clases pasadas, podemos mencionar que estábamos viendo el tema de obtención de azimuts y rumbos. Decíamos que los rumbos son los ángulos entre la tangente de un punto a otro punto y con la referencia de la línea anterior. Mientras que los azimuts son el ángulo que se forma entre el norte real, el norte geográfico. En este caso se representa siempre para en un plano cartesiano, se representa de esta manera. El norte siempre va a ser este. Siempre va a estar para sentido superior, se puede llamar así en el plano. Entonces, verificábamos también, estábamos realizando un ejercicio. Voy a abrirles la última captura de pantalla del ejercicio para retomar y concluir con el ejercicio. Y iniciamos con el tema que es el replanteo de las curvas viales, que es el último ejercicio que nosotros tenemos pendientes para concluir con la clase de topografía vial. Podemos tomar en cuenta también el tema de los deberes y tareas que ya están subidas en el sistema en el aula virtual. Es así que cualquier duda, cualquier inconveniente que ustedes de pronto tengan con respecto a las tareas que se han enviado, este es el momento para poder conversar y solucionar estos inconvenientes hasta que yo les comparta el último trabajo que estábamos realizando para culminarlo. Disculpe, ingeniero, nos dice acerca de los trabajos que hay que entregar, si tenemos algún inconveniente. Así es. Yo sí tengo, ingeniero, no sé cómo realizar el trabajo que tenemos que entregar el día de hoy. Ya, yo envié 3 trabajos. Es una investigación, un taller y un deber. No sé a qué trabajo hace referencia usted. Es el del área. Ah, es de la gráfica, que hay que calcular el área. Ajá, sí, exacto. Ya, ¿cuál es la duda que de pronto tienen al respecto? La verdad es que, bueno, en mi caso, no le entiendo, no sé cómo hacerle. Yo le saqué lo que eran los ángulos, como hicimos la última clase, pero dice el área, yo no tengo idea de cómo hacerle. Por más que le busco para hacerle cortes y hacerle una figura o hacerle 3 figuras, no le entiendo. Ya, entonces aprovechemos también este tiempo para ver un poquito del deber y así que no haya duda. Voy a primero compartir entonces el tema del deber.
Bien, entonces ahora se está mostrando en pantalla la tarea o el deber que nosotros debíamos realizar en cuanto al deber que está subido en la plataforma. Este es el gráfico. Nosotros aquí lo que debemos determinar es el área de la figura, iniciando, claro está, con el cálculo de los azimuts y rumbos. Eso ya es una nota. Y el área, bueno, vendría a hacer la nota final. Entonces, al nosotros solicitar que se calcule el área de la figura, lo que teníamos que primero observar es la configuración que tiene. Debíamos trazar figuras conocidas en este caso, ejemplo, triángulos, cuadrados. Por darles un ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Esto, nosotros ya tenemos conocimiento que es un cuadrado, vendría a ser la figura 1. Esto es un triángulo, vendría a ser la figura 2 y tenemos todos los datos necesarios para nosotros calcular sus diferentes áreas, ¿no? En este caso sería la suma de área 1 más área 2. Mencionábamos también que todo triángulo, la suma de sus ángulos internos tiene que estar representado por 180 grados. Entonces nosotros aquí formamos un triángulo. Perdón por la línea que se ve un poquito mal ahí. Ahí está un triángulo, vendría a ser el área 3. Y aquí podemos determinar esto de aquí y esto de aquí. Se formaría, este es el área 3, este es el área 4, el área 5 y el área 6. Esto está configurado con 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas. Para al final nosotros obtener un área total que sería el resultado del área de toda la figura. Esto, como les digo, es una nota adicional. Si bien es cierto, primero debíamos determinar lo que habíamos visto en clase, que es calcular los rumbos y los azimuts. Esto ya habíamos visto cómo se calculaba. Y está en el video de la clase que me imagino que ya han de estar por subir en el departamento del ITESUD. Entonces, esto ustedes ya saben cómo manejar. Nosotros tenemos y partimos de un ángulo conocido y vamos posterior a obtener todos los rumbos y azimuts de cada punto. Con eso, nosotros posterior podemos ya determinar el área de la figura en sí, el área total de la figura. A la compañera que me preguntó, no sé si con eso queda aclarada la duda o de pronto hay alguna otra duda, inquietud. No, ingeniero, muchísimas gracias. Ya con eso ya tengo aclarado. Yo solamente eso me faltaba de encontrar las figuras como para poder calcular. De ahí los demás yo ya le tenía, ya le hice. Ya, muy amable, gracias. Entonces, espero. Gracias. De nada, cualquier duda, igual estamos a las órdenes. Espero que se haya entendido. Y las demás tareas ya vienen a presentar ejercicios mucho más sencillos. Es el tema de investigar cuáles son los instrumentos más utilizados para realizar topografía a nivel de nuestro país y con sus respectivos procedimientos. Si bien es cierto, es una investigación que ustedes van a encontrarse con mucha información, pero les va a ayudar a servir de bastante al momento que estemos estudiando o a futuro intervengamos ya en lo que es el área más específica de topografía. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, voy a ahora sí a continuar con la clase. Un poco más.
A ver, vamos a continuar entonces, por favor, con la clase. Voy a abrir ahorita el archivo en donde nosotros vamos a continuar con el ejercicio que estábamos realizando. Bien, ¿me confirman por favor que se aprecia dónde nos quedamos en el último ejercicio? A ver, retomando, nosotros nos habíamos quedado en la determinación de los últimos dos azimuts, los cuales me parece que son el punto E, el rumbo desde el punto E al A, tenemos que es norte, 70 grados, oeste. Ya lo habíamos determinado aquí. Y el rumbo AB, el rumbo AB que vendría a ser norte 28 grados este. Ya. Entonces, a nosotros determinar todos los rumbos y azimuts, podemos pasar al siguiente punto que es, como comentaba, la determinación ya del área de la figura. Por eso les había ya mandado la tarea para que ustedes al momento que realicen este ejercicio ya puedan obtener como conclusión que al tener todos los ángulos de una poligonal cerrada, en este caso se determina poligonal cerrada porque todos sus vértices concluyen en un mismo punto. Entonces, al nosotros tener todos los ángulos y distancias de las tangentes, en este caso conocemos estas distancias, podemos determinar ya el área respectiva de nuestra figura, que es lo que, como conclusión, nos quiere dar la topografía. La topografía, en conclusión, es la representación, digamos, en el concepto inicial, al transcurrir la primera clase, me parece, nos decía que es la representación gráfica de un espacio de terreno en un plano de referencia planimétrica o altimétrica. Entonces, una vez que esto quedó claro, vamos a continuar con el último tema, que es el replanteo de curvas viales. Ya. El replanteo de curvas viales nos menciona que una vez que nosotros adquirimos ya los conocimientos básicos de los parámetros de diseño de carreteras y habiendo realizado ya un trazado de alineamiento, procedemos a adquirir la destreza de trasladar las posiciones dibujadas en el plano, en los puntos topográficos del eje, hacia el terreno. Para esto se hará uso de fórmulas y cálculos básicos con el fin de representar las curvas de una forma más acertada para que su ejecución sea rápida y exacta. Al momento de nosotros replantear una curva,
Y si no contamos más que nada con equipos de topografía especializados, tales como el Estación Total, el GPS estacionario o RTK, la Estación Total Robótica, estos equipos o el GPS igual de mano nos da una cierta falla, ¿no? Entonces no podemos utilizarlo, este equipo, para hacer trabajos de precisión, únicamente para georreferenciarnos, para ubicarnos en el espacio que nosotros estemos trabajando, pero más de eso, el GPS de mano no nos habilita para realizar trabajos de topografía. Si bien es cierto, es una gran ayuda el GPS de mano, debido a que al nosotros ya tener una referencia espacial de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas que nos estemos manejando, yo les di como ejemplo al inicio de la clase igual que el sistema de georreferenciación que nosotros utilizamos aquí en el país, por lo generalmente, es el sistema llamado WGS-84. Les voy a escribir aquí para que lo tomen en cuenta. Es el UTM-WGS-84. Bueno, estas siglas son determinadas así debido al autor que realizó estas referencias espaciales. Es las siglas de Universal Transfer de Mercator. Entonces, partiendo de aquí, el sistema WGS-84 en la zona 17 sur, que es en la que nos encontramos nosotros. Esto como una explicación breve antes de iniciar con la tarea en sí, les voy a demostrar de manera rápida. Bien, si ustedes pueden apreciar la pantalla, les he compartido un mapa del planeta Tierra y apreciándole los números de aquí empieza en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son las distintas zonas en las que se les ha dividido al planeta Tierra. Esto para nosotros diferenciar de la ubicación geográfica en la que nos encontremos, debido también a la posición del Sol. Como sabemos, en nuestro mundo, en nuestro planeta Tierra, al nosotros estar presentes aquí, en el Ecuador, estamos con un cierto horario, en el cual, al momento en que nosotros tengamos día, acá en la zona este, hablando, por ejemplo, en Japón, allá nosotros ya tenemos noche, inclusive madrugada. Entonces, estas zonas horarias son las que van a determinar la posición geográfica en la que nosotros nos encontremos para podernos referenciar y poder trabajar con nuestra topografía y ubicarnos en un plano espacial. Entonces, al decir que nosotros estamos ubicados en la zona 17 sur, esto es ¿por qué? Como vemos acá abajo, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces, podemos apreciar que Ecuador está aquí. Está en la zona 17. Pero nosotros tenemos una particularidad que por nuestro país, como ustedes saben, cruza la línea cero o línea equinoccial. Esta particularidad se da producto de que se le divide al país, perdón, al hemisferio, al globo terráqueo, en el hemisferio norte, que vendría a ser acá, y en el hemisferio sur. Y de acuerdo a esta ubicación geográfica y geoespacial, nuestro país está dentro de estos dos hemisferios. Como ustedes bien saben,
en la mitad del mundo, llamada también en Quito, se encuentra hasta un monumento, el cual divide al país en dos hemisferios, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Nosotros hablando de que nos encontramos, bueno, yo me encuentro al momento en la ciudad de Riobamba, yo me encuentro es en el hemisferio sur. Entonces, si ustedes de pronto se encuentran en el hemisferio norte, hablando de Quito, sobre la línea, sobre el eje equinoccial, están en el hemisferio norte. Mucho más si ya pasan a Ibarra, todos esos cantones al norte de nuestro país, ustedes van a utilizar la zona horaria o la zona referencial geográfica 17 norte. Entonces, esto como punto de referencia para continuar con los demás trabajos. Todos los países que están sobre la línea equinoccial van a ser trabajados en el hemisferio norte. Y viceversa, los países que están bajo la línea equinoccial van a ser referidos al hemisferio sur. Bien, una vez que están claros estos conceptos, ahora sí vamos a continuar. Bien, esta conversación y un poquito nos salimos del replanteo de curvas viales es porque necesitamos que estén claros los conceptos previos, como uno de ellos es hablábamos de la referenciación geográfica que nos facilita el uso de un GPS de mano. Entonces, yo les puse aquí un ejemplo que nosotros en nuestra representación gráfica siempre utilizamos el sistema geográfico UTM WGS 84 en la zona 17 sur o norte de ser el caso, ya como les expliqué cuál es el ejemplo. Entonces, una vez que nosotros nos ubicamos en la zona que hacemos referencia a nuestra posición, podemos trabajar ya con el GPS de mano, dándonos una falla o un error, dependiendo del equipo que nosotros utilicemos. Por eso comentábamos también que el GPS de mano es un instrumento que no puede ser utilizado para trabajos de precisión, ya que su error bordea el error permisible en trabajos de precisión, que es alrededor de 2 centímetros o 1 centímetro, dependiendo del área. Esto yo les había explicado en la primera clase que recibimos de topografía, inclusive que se hace mención a la curvatura de la Tierra. Entonces, estos conceptos que ya los vimos en la primera clase también deben ser tomados en cuenta al momento que nosotros estemos utilizando los equipos de medición y de precisión. Ya para replantear nosotros curvas viales, es necesario que utilicemos equipos de precisión, ya no como el GPS de mano, como les menciono, ese da un error aproximado de 3, 5 metros, inclusive depende también del clima en el que nosotros nos encontremos, ya que utiliza los satélites existentes para referenciar nuestra posición, pero con un rango de 5 metros de error. Entonces, los equipos necesarios para trabajar a precisión ya vial son las estaciones totales, son los GPS estacionarios que ya trabajan con otro sistema de referenciación que nos da como resultado errores permisibles que están dentro del rango de aceptación, errores que fluctúan entre los 1.5 centímetros más menos. Entonces, estos errores ya son manejables y nos permiten a nosotros tener la certeza de que el trabajo que estamos realizando, el replanteo que estamos realizando en campo, ya es más exacto y ya es cercano a lo que nosotros dibujamos en nuestro diseño, en nuestro plano. Sin embargo, siempre al momento que utilicemos el equipo más preciso, factores ambientales, inclusive factores humanos, nosotros somos los que manejamos esos equipos y nosotros como humanos a veces tenemos fallas, errores. No todo es perfecto, pero tratamos de que con estos equipos los errores sean mínimos y los cálculos sean los más acercados a la realidad.
Bien. Para nosotros ejecutar un replanteo de una curva vial, tenemos varios métodos. ¿Cómo vamos a mencionarlos a continuación? Tenemos el método de deflexiones angulares, el método de intersecciones visuales, el método de coordenadas en la tangente, el método de coordenadas en la cuerda, y bueno, como caso especial tenemos el PI inaccesible. Esto es cuando el punto de inicio de una curva, el punto de intersección también llamado así, nosotros no lo tenemos acceso. Entonces debemos referenciar otros puntos para, en el caso de que tengamos obstáculos como viviendas existentes, topografía accidentada que no nos permita acceder al punto del PI y tengamos que replantear la curva nosotros de diferente manera, para esto nosotros vamos a utilizar el método del PI inaccesible. Para recordarles estos conceptos, tanto como PI, deflexión, cuerda, tangente, vamos a apreciar aquí en el gráfico, se puede ver, les voy a hacer un poquito más grande. Bien. Hablábamos de la cuerda. La cuerda es la longitud formada entre el punto de inicio de la curva y el punto de inicio de la tangente. Esto de aquí se le conoce como cuerda. Bien. El otro término que nosotros también tomábamos en cuenta es las intersecciones visuales, las tangentes. Ya. La tangente es el punto o la línea recta que viene previo al inicio de una curva y posterior a esa curva. Estas son las llamadas tangentes o líneas rectas que anteceden a una curva. Entonces, el método de las tangentes también es un método que nos va a facilitar la construcción de nuestra curva, el replanteo de nuestra curva vial, pero con las diferentes acotaciones que vamos a ver a continuación. Todos estos elementos que ustedes pueden apreciar aquí son los elementos de una curva horizontal simple. Ya que como habíamos visto igual en clases anteriores, existen vías con curvas compuestas, con curvas espirales, con curvas combinadas. Entonces, vamos a partir del tema del ejemplo más sencillo, más simple. Podemos observar también, apreciar estos términos. El término E hace referencia al external, que es la distancia entre el punto más alejado de la curva y el PI o la intersección de las extensión de las dos tangentes que continúa la curva, ¿no? La distancia entre el PI y el punto más alejado de la curva es llamado el external. Tenemos el PI, que es la intersección entre las dos tangentes, que también es uno de los métodos que nosotros hablábamos, con el cual podemos graficar. El objetivo es graficar esta curva en campo. Ese es el objetivo. Graficar esta curva en campo. Si bien es cierto, al momento que nosotros utilizamos los equipos de precisión, no va a ser necesario que utilicemos estos métodos. De hecho, ningún método. A menos que en campo únicamente trabaje el topógrafo con equipo manual. Esto debido a que con el equipo de precisión únicamente lo que ya vamos a hacer es plantarnos en un punto que abarque la vista total de la curva con nuestro equipo de precisión. En este caso puede ser una estación total, un GPS estacionario. Y de aquí nosotros vamos a replantear la curva mediante visuales, mediante disparos de la estación total o mediante recorrido del GPS estacionario. Vamos a
establecer los puntos por los cuales va a recorrer nuestra curva. Entonces, una vez que se conoce estas distancias y estos ángulos, se nos hace mucho más fácil únicamente unir los terminales de cada punto y vamos a formar nuestra curva, sea simple, sea combinada, sea curva espiral. Entonces, este es uno de los métodos también que nosotros utilizaríamos en el caso de que tengamos equipos de instrumentación de precisión. Bien, entonces una vez que está claro estos términos, estos ejemplos, vamos a continuar. Tenemos el método de flexiones angulares. Este método consiste en calcular el grado de curvatura, es decir, la deflexión total para cada C, que es lo que nosotros habíamos observado, habíamos visto en la imagen acá anterior, para cada cuerda, es decir, para cada longitud. Nosotros vamos a calcular la deflexión. Estos datos se calculan conocidos la deflexión y el radio. El parámetro C se obtiene según el valor del radio de curvatura de la curva simple, el cual, como sabemos, está en función del tipo de carretera y la velocidad de diseño. La fórmula del grado de curvatura viene dada por la siguiente representación, que es el grado de curvatura 2 arcosenos de C sobre 2R. En este caso, C viene a estar dado por el valor del radio de curvatura y R por el radio. Entonces, a nosotros representar y cambiar los datos, vamos a obtener diferentes valores con los cuales podemos ir formando igual a nuestra curva en campo. Bien, tenemos el método de intersecciones de visuales. Este método es netamente práctico. Se realiza lanzando los valores de las deflexiones angulares desde PC y PT con ayuda del teodolito. Esto sucede, por ejemplo, cuando se carece del conocimiento o manejo de otros métodos o no se cuenta con equipos como la estación total, como mencionaba desde un inicio. En la gráfica, una vez que se lanzadas las cuerdas desde las visuales, acá destaca con su respectivo ángulo de deflexión, dependiendo desde donde nosotros lo estemos replanteando, si desde el punto inicio de curva o desde el punto inicio de tangente. Para estar más claros en el ejemplo, este método consiste en ampliar estas líneas de estas tangentes de aquí, prolongarlas mediante un visual utilizando los equipos como Teodolito, que actualmente ya están en desuso, ya no se usan, pero sin embargo nos dan como ejemplo el cómo nosotros podemos replantear esta curva. Bien, tenemos el método de coordenadas de la tangente. Este método consiste en repartir el ángulo de deflexión en partes iguales a cada lado del eje del radio. Y con estos ángulos unitarios, ir calculando valores para cada Y, es decir, diferentes alturas, en la tangente de Y y X. La ventaja de este método es que es muy práctico, ya que no necesitamos instrumentos de precisión para replantear. Basta con tener los puntos en el terreno y con la ayuda de una wincha podemos realizar el replanteo. En este caso, este método es el que conocen los maestros mayores, que ya han trabajado en vías, que ya han trabajado en la construcción de autopistas y se han dedicado a replantear los diferentes tipos de curvas simples. En este caso, se nos va a hacer mucho más fácil y cómodo utilizar el método de coordenadas de la tangente, el cual, como nos indica, únicamente nosotros tenemos que conocer un ángulo y una longitud que, como sabemos en campo, ya es un tema conocido. Mediante aquello podemos replantear nuestra curva simple. El método de coordenadas en la cuerda es muy similar y práctico al momento de replantear, ya que el método de coordenadas en la tangente, con la diferencia de que las proyecciones se calculan en la cuerda,
El valor X es paralelo a la cuerda y el valor Y es paralelo al eje de la external y del radio. A ver, entonces para que esté un poquito más claro, voy a pasarles esta imagen. A ver, decíamos entonces, que este método consiste en replantear los valores de la cuerda en el sentido X son paralelos a la cuerda. Es decir, en el sentido X van a ser estos de aquí. Y el valor Y es paralelo al eje de la external. Esta es la external. Estamos viendo que son estos de aquí. Ya. Entonces, con estos valores igual nosotros lo que queremos obtener es la curvatura y la forma de nuestra curva circular. Bien, tenemos el caso especial del PI inaccesible. Diríamos que es un caso especial y más que un método inicial de replanteo, es un método que por la presencia de un obstáculo que imposibilita medir desde un PI las posiciones del PC y el PT. Igual les voy a pasar la imagen para que estemos de acuerdo. A ver, este caso especial es cuando nosotros no podemos apreciar directamente del PI al PC. No tenemos una visual. Entonces nos dice que para esto, para replantear cualquiera de los casos, primero debemos resolver el problema de ubicar cómo nos ubicamos nosotros en el PC y en el PT. Para esto nosotros generamos puntos auxiliares en las tangentes y que se recorten en un punto en el cual se proyectará la línea para graficar una deflexión y a partir de este valor calcular por métodos geométricos y trigonométricos como la ley de senos y la ley de cosenos todos los ángulos hasta llegar a calcular el ángulo de deflexión. Nosotros al llegar a calcular el ángulo de deflexión podemos igual dibujar la curva de nuestra vía. Si bien es cierto, estos términos como ángulos de deflexión, como PC, como PT, como PI, nosotros en esta materia, en esta clase, los vamos a ver así rápidamente. Únicamente que nosotros debemos es conocer estos conceptos, porque ya entrar un poquito más en materia de estos términos va a conllevar igual un poquito más de atención a las clases en sí, más tiempo también, el cual lastimosamente por la carga laboral y horaria que se tiene no es posible impartir en esta clase. Sí es verdad también que nosotros debemos al menos conocer estos términos, saber de qué estábamos hablando al momento que de pronto nos topemos en un trabajo, en una obra, con que están replanteando una curva espiral, una curva simple, perdón, van a hablar de estos términos y nosotros ya vamos a saber de qué es lo que están tratando. Al escuchar nosotros de un PC, de un PT, de un PI, ya sabemos a qué están haciendo referencia. Ya sabemos que el PC es el punto de inicio de curva, el PT es punto finalización o punto final, punto de inicio de la tangente, el PI es punto de intersección, en donde nosotros prolongamos las tangentes que vienen y llegan a nuestra curva. Esas prolongaciones nos van a dar como resultado un PI, que vendría a ser un punto de intersección, y demás datos, por ejemplo, como el external, que es la longitud entre el punto más alejado de la curva, y el PI, que es el punto de intersección. Tenemos como como la cuerda, que es la longitud entre el PC y entre el PT, y todos los demás ángulos de deflexión,
que están graficados en esta imagen. Tenemos la longitud de tangente. Eso se puede mencionar al respecto. Con estos datos previos, nosotros podemos saber y manejar estos valores, estos términos, estos conceptos, al momento que, como les comentaba, estemos dentro de este tipo de trabajos, no estemos de pronto perdidos, conozcamos a qué hace referencia. Y más aún, nuestra clase no va enfocada a que vamos a hacer planteos de curvas. Si bien es cierto, esta clase habla de topografía y diseño geométrico, nosotros ya hemos visto de qué trata la topografía, cómo se la maneja en campo, cómo se la maneja en oficina. La utilización de programas ahora son súper necesarios, los programas informáticos que nos permiten analizar la información obtenida en campo y llevarla a un sistema tridimensional, en el cual nosotros podemos apreciar ya una topografía real, simplemente con hacer algunos análisis en el programa, algunos procedimientos, ya obtenemos una superficie con datos semejantes a la realidad. Como les decía, si bien es cierto, nosotros, por más equipos de presión que utilicemos, siempre va a existir un margen de error que estamos tratando cada día de ese margen reducir al mínimo y obtener resultados, obtener diseños mucho más precisos y más reales, con datos mucho más confiables y apegados a la realidad, que esto va a conllevar que nuestros presupuestos de obra, que nuestros precios sean los más acordes a la realidad y entregar así un producto final lo más óptimo posible. Entonces, esto hablando del tema de topografía y diseño geométrico, haciendo un recuento, igual en las clases anteriores ya hemos visto lo que es planimetría, lo que es el término de altimetría. Planimetría es trabajar en un sistema de dos dimensiones, altimetría igual, pero con el cambio de que en planimetría trabajamos en el sistema X y en altimetría en el sistema Y, es decir, en altura. Entonces, todos estos conceptos nosotros ya conocemos. Ahorita estamos haciendo un recuento para que se cumpla con el objetivo de la clase, el cual fue la topografía y diseño geométrico vial. Habíamos visto también los trazados horizontales en planta que se realizan para al momento que se está diseñando una vía. Habíamos visto la normativa que se usa a nivel nacional, en la cual nos mencionaba diferentes rangos, diferentes valores, que por lo general son los que maneja el Ministerio de Transportes y Obras Públicas aquí en el país, que es la entidad gubernamental encargada de generar normativa vial como guía nacional. De ahí aparte, claro está que cada GAD autónomo municipal está en la facultad de encaminar esta guía, optimizarla para su sector, para su zona, y así igual obtener diseños más óptimos. Obviamente otorgando la seguridad vial necesaria que nosotros debemos implantar en el diseño de una vía. Esto sería la clase del día de hoy. Hemos hecho un recorderis de lo que se ha tratado. Hemos visto lo que es replanteos de curvas viales. Si bien es cierto, hemos visto de replanteos de curvas simples. Sin embargo, el tema de replantear curvas compuestas, curvas combinadas, no es más que mezclar varias curvas simples. Entonces, si bien es cierto, el trabajo es un poquito más intenso, más tedioso, pero el procedimiento viene a ser el mismo. Entonces, con esta base de datos que nosotros ya hemos tenido, espero que se pueda igual desarrollar las tareas sin ningún problema. De pronto, si hay algún comentario más para ya culminar con la clase del día de hoy, respecto a las tareas, a los deberes, si no, pues estaría muy gustoso de darles las gracias por la presencia que ustedes han tenido en la clase de topografía y diseño geométrico. Espero que igual se haya cumplido con los requerimientos que solicitó igual el instituto, en el caso de que si has llegado a obtener los conocimientos y abarcar con los temas planteados como objetivos iniciales,
Entonces, por ese sentido, estoy muy tranquilo de los conocimientos que se han compartido, que hemos conversado aquí en estas 5 clases, si no estoy mal. Entonces, otra vez reiterarles el agradecimiento por su presencia y espero que de parte suya, ahorita que tenemos unos 5 minutitos para acabar la clase, de pronto se retribuya con algún comentario suyo. Bueno, entonces, compañeros, espero que pasen una bonita noche. Hasta aquí sería la clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su presencia y estaremos en contacto. Ustedes tienen mi correo. A las personas que de pronto necesiten comunicarse conmigo, les voy a dejar mi correo en el chat del aula de Zoom. Gracias, ingeniero, de antemano por todo entendido, y le estaremos molestando por cualquier inquietud. Muchas gracias, compañero Edwin. Entonces ahorita les envié el correo institucional mío, entonces para que por favor cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan respecto a las tareas, a los talleres que se tienen que realizar en estos días, me lo hagan saber para yo previo a esto, nosotros responder cualquier inquietud, cualquier duda. Muchas gracias por su presencia. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, una buena noche.